Gutiérrez, muy buenos días, gracias por estar. Por alguna razón hemos empezado un poquito más tarde, por razones del canal, la desconozco, pero estamos aquí a partir de este momento en La Cosa Como Es. Agradezco a toda la gente que está en sintonía y que se está comunicando a esta hora de la mañana a través de nuestras plataformas digitales. Gracias a todos ustedes, gracias a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y por supuesto, agradecer a tantísima gente que ve este programa en diferido y que acusa la audiencia, que dice, miren señores, he estado pendiente, esto es lo que hay. Ahí tienen ustedes nuestra plataforma por excelencia, nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir en el recuadro superior derecho en rojo. Es una manera de acompañar y de apoyar este contenido. Agradecemos, por supuesto, la atención que prestan y debo agradecer hoy ya sin Ogla Enesia, que mucha gente ha estado preguntando. Es una periodista que ha trabajado durante mucho tiempo en prensa escrita, ha cubierto temas judiciales. Digamos que de alguna manera tiene una trayectoria inicial que tiene mucho que ver con la manera en la que me tocó a mí también trabajar. Y le agradezco que haya estado todos estos días acompañándoles y de alguna forma sigue siendo parte de este equipo y podemos contar con ella en momentos cruciales. Vienen por ahí muchos juicios, muchas audiencias, mucho trabajo para los días por venir. Bueno, hace un momento el gobierno dominicano terminó una rueda de prensa sobre temas económicos. En un ratito vamos a estar recuperando para decirle a ustedes de qué se trata. El gobierno estima que su proyección del gasto y de la manera en que va a decidir el gasto público constituye una buena noticia para el país. El presidente habló de la preocupación por la estabilidad económica y de las medidas que están adoptando para favorecer a la ciudadanía. Eso es un detalle que podríamos estar mirando luego. Antes yo quisiera ver el boletín que ha emitido en el día de hoy, porque es la primera vez que estamos registrando casi el 50% de pruebas positivas. Impresionante. Tenemos ese boletín, señor director. Si hacemos un acercamiento en el extremo superior izquierdo, vamos a ver que tenemos 13.525 pruebas en las últimas 24 horas y que hay 3.700 casos reportados en las últimas horas. Pero estamos viendo aquí donde habla de la positividad diaria. Positividad diaria, allá en el extremo superior derecho, el segundo número es 46.48%. Es una positividad altísima, aunque en las últimas 4 semanas es un incremento que se va registrando un poco más de 11%, pero la diaria se coloca de una forma extraordinaria. Esto es por los números que estamos teniendo en las últimas horas del gran nivel de positividad que está arrojando la variante Omicron. Evidentemente está la Delta también, pero la variante Omicron es la que más está arrojando estos datos. Dicen algunos que la han estudiado que por cada paciente infectado de COVID-19 hay 10 personas que se infectarán. En el extremo superior derecho, ahí en ese recuadro subiendo con en rojo, que es ocupación hospitalaria, tenemos 24% de ocupación en camas COVID, 28% en camas UCI y 23% en ventiladores. Ahora bien, esos datos que ustedes están viendo ahí se complican un poquito más cuando yo voy a los datos específicos de cómo se está comportando en las provincias el COVID-19. Nosotros teníamos, y ese es un ejercicio que hacía en el día de ayer, con una proyección de los últimos 8 días de cómo se ha comportado la ocupación hospitalaria, y estamos notando ese incremento que va a la par con esto, que es una bola permanente de nieve. Es una cosa que crece rápido, cambia las proyecciones donde uno ha estado. Yo, por ejemplo, que les decía, estuve en España y nosotros llegamos y tú dices, déjame mirar, y bueno, un grupo de personas con la que estábamos ahí como pendiente, ¿verdad? Estábamos pendientes y todo el mundo podía juntarse y te podías juntar con amigos y podía salir, y de repente en 3 días, gente infectada. O sea, era una cosa que fue rápidamente, y ya la historia cambió. Es más difícil juntarse, y mucha gente que no celebró Navidad o Año Nuevo juntos. Entonces es como muy rápida, la proyección es inmensamente rápida de toda la pandemia. Ese es el momento en que más rapidez vemos. Pero en el caso de República Dominicana, ha sido así. Estamos mirando una positividad histórica. Histórica, todo el mundo tiene a alguien que está en este momento en
infectado o que tuvo COVID, todo el mundo. Si usted hace una encuesta a su alrededor y le dice a alguien, oye, ¿tú conoces a alguien que tenga COVID? Claro, todo el mundo conoce a alguien que está infectado. Lo que no está infectado es esa gripe, que también puede confundirse. Queremos decirle, sobre todo a las mujeres embarazadas, busquen siempre su asistencia. La gente, si usted tiene COVID, usted no necesita irse a acumular en un hospital corriendo o a una clínica, hacer una fila, a pasarse un día de ajetreo para ver un médico. Sí es importante que le tomen, que le vean sus pulmones con unos valores, que le hagan los estudios de rigor. Las recetas para hacer los estudios ahora la dan hasta digital, se aceptan digitales en toda la pandemia. Si usted tiene un médico de cabecera que le indique, mira, estos análisis tienes que hacerte esta placa, esta tomografía, lo que fuera, y no tiene que agotar ese proceso. Deben buscar maneras ágiles y más idóneas de atender. Si los pacientes que tienen diabetes, que son hipertensos, que tienen tendencia al congestionamiento importante de los pulmones, deben verificar un poco más, pero yo estoy mirando gente que se va a los centros médicos porque quiere, está acostumbrado a ir donde un especialista, pero resulta que ahora los neumólogos tienen filas de personas. Me están comunicando desde Santiago que al menos dos centros, las personas que estaban buscando para hacerse las pruebas, dos de los centros está un hospital para niños, ahí no había pruebas ya, se habían agotado hace un rato, y estoy preguntando el otro lugar, o sea, los centros que ya está reportando en algunos que las pruebas se terminan. Yo quiero decirle a la gente gasta mucho dinero, a veces te vas a un centro privado, no vale la pena, no es necesario. Los centros públicos en todo el país, los hospitales, clínicas, están ofreciendo las pruebas, el gobierno tiene, el Estado cuenta unas capacidades que aquí en el país fue necesario aumentar por la pandemia. Teníamos el Laboratorio Nacional, ustedes recordarán, con las filas y agotado, eso se agilizó. Entonces, háganse sus pruebas, no tienen que gastar dinero en eso. Si han tenido tendencia, si han tenido contacto con una persona positiva y tienen síntomas, lo idóneo es que la gente se confina, hay gente que sigue caminando, regando COVID. Usted no debe hacer eso, pero puede hacerse la prueba de esta manera. El otro gasto de bolsillo importante para las familias en este momento son los medicamentos. No me canso de decirlo. Hay medicamentos como el Remdesivir y varios medicamentos que llevan a la gente a la ruina, literalmente. Entonces, decirles, hubo un comunicado de Promese que dice que esos medicamentos se le garantizan de manera gratuita a la población. O sea, están garantizados. No importa si usted va al servicio público o si va al servicio privado. La gente que va al servicio privado, ¿qué es lo que pasa? El médico viene, hace esto. Dígame usted qué usted tiene. Ah, le vamos a poner Remdesivir y le da una receta. Y la gente sale a gastar 200,000 pesos, buscarlo, más de 100,000 pesos. ¿De dónde lo encuentra? O sea, es una cuestión un poco complicada. Decirles que usted puede tener los medicamentos de forma gratuita, sea a través, hasta hace poco. Y es algo que yo he pedido para que edifiquemos con mayor propiedad, pero eso hay que decírselo a la gente. Usted, esa receta a través de su seguro, va con el seguro a Senasa, y Senasa es quien autoriza. En los centros públicos, todos los centros públicos deben suministrar el medicamento de alto costo que la gente necesita. Pero tengo testimonios de personas en centros públicos, por ejemplo, tu experiencia con La Romana y con el Distrito Nacional y también con Santiago, de centros públicos que simplemente le dan una indicación de un medicamento de alto costo, tenga. Entonces la gente está confundida, usted tiene un paciente. Los centros públicos deberían tener instrucciones precisas que cuando se requiere un medicamento de alto costo, deben decirlo, eso lo tenemos disponible, lo tenemos en almacén o lo tenemos de tal manera. Y gestionar que el paciente, que la persona disponga de ese medicamento. Eso es fundamental, eso es crucial. La gente tiene que saberlo porque si no, sale a buscar prestado para comprar esos medicamentos. El gran gasto que está teniendo la población en este momento es de medicamentos. El gran gasto es de medicamentos. No se automedique. No es bueno. Hay algunos medicamentos para la gripe que están contraindicados para el COVID. Entonces, si usted cree que tiene gripe, debería buscar los medicamentos que, en caso de que sea COVID, no afecten. De eso podemos hablar próximamente con algún farmacéutico clínico, médicos especializados, pero yo creo que es una información importante porque se trata de tomar decisiones.
Nada, solo quería decirles esto, sí que esa positividad por encima de los 46 en el día de hoy sigue escalando y en todos los países ha sido así. Si nosotros seguimos la tendencia que llevamos, o sea, la verdad, es que la ocupación hospitalaria se ha portado bien, la cantidad de personas que han muerto no está revelando un cambio a la alza, sino todo lo contrario, pero hay mucho ausentismo laboral en las empresas. Hay compañeros de trabajo que no han podido estar porque tienen COVID o porque tienen gripe muy fuerte. Hay empresas que están reportando, muchas empresas están reportando eso, y eso alcanza incluso a los médicos. Ayer hablaba el presidente de la República de la posibilidad de recurrir a militares si fuera necesario para acompañar en centros privados y públicos. Yo estaba conversando esta mañana con un pequeño empresario y decía, mira, yo tenía parte del personal enfermo, lo que pasa es que, claro, como son pocos días, afortunadamente la gente se puede turnar. Las empresas deben entender, si alguien tiene una aparente gripe muy fuerte, debe tratar de que esa persona se haga la prueba, porque usted no hace nada contagiando al resto del personal. Es como la conjuntivitis, que tú llegas a una empresa con conjuntivitis, aunque esa empresa sea dura, que no quiere que la gente tome un día libre, dice, no, quédate ya porque eso el contagio es fuerte. Las empresas deben disponer de los mecanismos adecuados para que la gente pueda, por ejemplo, tener ventilación si es posible, tener disponible gel, disponible que la gente tenga visibilidad, que no trabajen cerca, que no estén pegados por el ausentismo laboral también que eso representa, ya que si acaso no se estuviera pensando necesariamente en la persona, porque se piense en el impacto que tiene en la producción. He visto, por ejemplo, en otros países que han tenido problemas de asistencia médica por la ausencia, porque contrario a las otras etapas de la pandemia, aquí es que todos tenemos a alguien que está con COVID en este momento. Sí, que importante irnos cuidando, y sobre todo, esto no me toca decirlo a mí, pero he entrevistado tantas veces a médicos en pandemia aquí, decirles que es muy importante una alimentación adecuada, que las frutas, las verduras, los vegetales ayudan para que elevemos esos niveles de defensa personal nuestro, y que en vez de salir corriendo a buscar qué hacer, bien alimentado, bien cuidado, porque son días cruciales y mucho líquido y ventilación. Las actividades al aire libre, las actividades en espacios ventilados, la limpieza de los espacios cerrados laborales es vital para que bajemos un poquito, para que contengamos, porque al final parece que nos va a dar a todos. Hay un científico español que ahora trabaja en Estados Unidos que decía que probablemente estemos asistiendo al final de la pandemia, que este incremento tan grave podría quizás representar el final de la pandemia, que el virus esté cambiando, ojalá. Nada, que estamos muy pendientes y bueno, seguimos, hay que seguir con precauciones estos últimos días, mirar los días por venir, cómo se comporta ese camino hospitalario, y ustedes identificar, en caso que lo necesitaran, qué médicos ustedes podrían llamar y no tener que estar de clínica en clínica o pasando trabajo, porque la verdad es que se pasa trabajo siempre en materia de salud, y cuando las cosas se complican, todavía se pasa más. Voy a ir a una pausa, en este momento regreso de una vez, tenemos algunos otros detalles en este programa. Estamos en La Cosa Como Es.